a todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es 1 en 100, arquitectura y diseño a escala. Desde Remoar, esta importantísima casa de decoración que ambienta nuestro programa, te presentamos nuestro programa número 291 con una fantástica obra de Virginia Nugués. Y ahora sí te invitamos a recorrer arquitectura, diseño, vanguardia e innovación en cada una de nuestras notas en 1 en 100. Se convierte en un proyecto que puede hacerse realidad. Haga realidad sus proyectos con el asesoramiento y logística de un especialista. Expreso San José, División Productos para la Construcción. En sección Visiones desde Tucumán te presentamos en el predio Altercity las nuevas oficinas de Sáenz Sánchez Arquitectos. Los arquitectos Pablo Sáenz y Álvaro Sánchez nos presentan su nueva casa, un espacio monocromático de arquitectura despojada donde pueden convivir las diferentes actividades que se realizan en el estudio. Un espacio flexible y a la vez integrado que, por supuesto, confluye toda la disciplina de la arquitectura en un mismo lugar. Les deseamos mucho éxito en este nuevo espacio a los arquitectos Sáenz Sánchez Arquitectos a través de sus nuevas oficinas. Hola, somos Álvaro Sánchez y Pablo Sáenz Arquitectos, el estudio Sáenz Sánchez Arquitectos. Estamos en Altercity Business Park y estamos presentando las nuevas oficinas de nuestro estudio en este complejo empresarial del cual en algún momento formamos parte de la dirección técnica, en la que hoy estamos integrando como una oficina más del conjunto. Nuestra oficina está en un primer piso, tiene unas excelentes vistas que nos otorga el Corting Wall, que nos da perspectiva hacia lo que es el cerro en Yerba Buena y el centro. Bueno, nuestra oficina es un espacio de 100 metros cuadrados que está estructurado en distintos espacios, en el cual el espacio principal es un taller, un workshop de arquitectura, en el cual se concentran la mayoría, digamos, del trabajo, el estudio, las reuniones, etc. Otro espacio, digamos, que es una sala multifuncional de escritorios y oficina y sala de reuniones, y consta también de una recepción y un break. Bueno, los detalles de la oficina fueron resueltos con materiales nobles, principalmente el predominio del vidrio, el acero, el aluminio y los colores claros, por sobre todo el blanco y el color natural, el gris ceniza para los muebles, con algunos elementos que se destacan en color negro. Funcionalmente, la oficina fue resuelta con un espacio flexible de múltiples usos. El workshop, donde se hacen reuniones internas, se trabaja en los proyectos principalmente. Un área de reuniones privadas con proyecciones y un área multifuncional de sala de reuniones, escritorio y actividades privadas con sala de proyección y el área de recepción. Todo el espacio de la oficina fue resuelto en una escala monocromática con desbordes visuales hacia el Corting Wall del edificio. Una de las características principales de nuestra oficina es la gran altura general que tiene, es que es de 3 metros y 3 metros 40 en algunos espacios, y el gran Corting Wall que caracteriza a Altercity, que es de pared a pared y de piso a techo, por lo cual tenemos un desborde visual total hacia el exterior, lo cual lo controlamos con una serie de cortinas que tienen la posibilidad de manejar el control y hacer del filtro solar del espacio.
La gran luminosidad caracteriza el espacio, los muebles blancos, las líneas longitudinales largas. Nosotros intentamos con este espacio mostrar un poco un espacio moderno, un espacio flexible y algo totalmente neutro y atemporal. Como todas las semanas, gracias a Soledad Alderete por elegir este look de la colección de Pesqueira de Bianca Budeguer 2014 en este otoño impecable. Me encanta Pesqueira por estas telas estampadas. Este vestido tiene toda la frescura y la comodidad. Te cuento, como siempre, las botas y la cartera fueron cuidadosamente elegidas por Nélida. Los accesorios son de Creare, ya sabes que vos mismo podés hacer tus propios accesorios con estas piezas únicas que tiene Creare, o podés pedirle a Yago y a Cintia que hagan algo especial para vos. El peinado es de Patricia, como todas las semanas, para Hugo Mesón. El make-up es de Caro Sánchez, para Agustina Mesón. Y a todos ustedes que están ahí del otro lado, los invito a quedarse y a no moverse, porque después de estos cortes comerciales hay mucha más arquitectura, diseño y construcción para vos. Thank you.